Buenos días, señores, ya tu programa Punto de Salud TV aquí de nuevo, el que te está ayudando a cambiar ese estilo de vida, llenándote de esas informaciones que tú tanto buscabas. Como siempre, te recuerdo nuestra página web puntodesalud.com.do, la que es tu amiga, tu aliada, donde ves el programa en tiempo real. Ya un poco más tarde puedes verlo porque siempre te lo subimos ahí. También ves artículos nutricionales, puedes ver los suplementos, enlazarte con nuestras redes. puntodesalud.com.do será tu fiel amiga y aliada. Aparte, por ahí puedes ver el cambio extremo. Y ya que hoy se incorpora lo que es parte del programa Punto de Salud, que viene siendo la Chef Wen, que va a hablarnos de lo que vienen siendo esos platos nutricionales, pero acorde a los resultados que tú estás buscando. Ya hoy vamos a manejar un tema bien feminístico, vamos a decir así, y es hablar un poquito de lo que son los ciclos menstruales. Ya hoy está el doctor Juan Fuertes con nosotros, que el cual es ginecólogo, y vamos a darnos un poquito para ti, chica, que estás en tu casa, qué es el ciclo menstrual, cuáles son sus variables, para que cada día tenga más conocimiento y ese estilo de vida siga mejorando. No te muevas, que seguimos con más de Punto de Salud TV. Bueno, señores, ya de vuelta, y ese producto que no puede faltar en tu hogar es el alcoholado glacial, porque este te sirve como repelente, aftershave, si te pican los mosquitos para que no se te infecte, te duele la cabeza o tienes fiebre, alcoholado glacial es la solución. Recuerda que este puedes adquirirlo en cualquier farmacia, tiendas por departamento o en Punto de Salud. Y el To Get Fit, donde celebraremos nuestro segundo aniversario, y es este sábado 9. Señores, cuántas sorpresas verás en este, desde los grandes especiales que tienen la gente del Body Shop. Vamos a arrancar por ahí. En el área de mascotas vas a poder llevarla y tendrás deparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos totalmente gratis. Ya también tenemos vamos a ver cuál es el próximo, con la gente del Body Shop. Vamos a tener especiales de reactivación a $1,500 y de inscripción a $7,500. En el área de niños, ellos se van a encargar de entrenamiento como el Zumbatomic, Mini Fútbol, Circuit Move y Direct Play, aparte de la animación en las otras zonas. Seguimos ya también con las personas de Chiqui Evento, lo cual dicen que ese día se van a botar, que van a llevar desde casas inflables nuevas que tienen, paredes de escalar, para que tus niños puedan disfrutar ese día del evento. Ya por último, tenemos a la Chef Wen, que hoy la vamos a ver por aquí con el Cooking Show. Y ya para cerrar, tenemos también a la gente de Sport Action con un 60% de descuento. También chequeo médico gratuito por Plaza de la Salud y Corazones Unidos. Es decir, un sinfín de cosas para ti que buscas mejorar tu estilo de vida. Te recordamos que es este sábado 9 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 6, pero para poder asistir necesita tu invitación. Por eso llama al 809-476-9090. El edificio Isaías Primero son los apartamentos con lujo de torre que tienen excelente distribución y ubicación para que puedas cambiar lo que es tu estilo de vida. Solo llama a Inmobiliaria Coidiza al 809-334-6606. Y en Sport Action vas a encontrar todo lo que necesitas a la hora de entrenar. En este lugar encontrarás desde ropas, accesorios, todo lo que necesitas. Sport Action es el lugar. Recuerda que en el To Get Fit tendrás hasta un 60% de descuento en muchos artículos de esta tienda. Ya vamos a iniciar con lo que es el tema de hoy, que ya está parte aquí de la familia Punto de Salud, el doctor Juan Fuertes. Y vamos a hablar ya con lo que ¿qué significa la menstruación? ¿Y el ciclo menstrual qué es eso? La menstruación no es más que la descamación del endometrio, que es la capa más interna del útero. Esta capa se produce todos los meses y se descama. Es la respuesta que tiene el útero o el organismo, el cuerpo, cuando no hay un embarazo. O sea, es algo cíclico, es algo normal, por eso se llama ciclo menstrual, porque debe de pasar cada cierto tiempo, que regularmente es 28 días. ¿Y cuando, por qué es frecuente que en muchos casos, o cuáles son los casos más frecuentes de las irregularidades?
Bueno, mira, hay muchas cosas por las que pueden haber irregularidades. Las irregularidades pueden ser de dos tipos, o de que haya mucha menstruación, abundante menstruación en el momento de la menstruación, o que haya sangrados entre menstruaciones, o que desaparezca la menstruación por un tiempo. Todo va a depender de cuál sea la causa. Hay que investigar cuando suceden estas cosas. Por ejemplo. Pero no son normales. Es decir, que si una persona no tiene su proceso de los 28, debe chequearse por qué es esa causa. Exactamente. Bueno, los 28 es el promedio. Sí. 28 días es el promedio. Ahora, hay personas que pueden tener de manera normal un ciclo entre 21 días o 35 días o 32 okay. días. Hasta esa etapa se considera normal, se considera manejable, pero la paciente siempre debe de saber, la mujer siempre debe de saber cuándo le llega su menstruación, cuánto tiempo le dura, cuándo vuelve la menstruación, para poder tener, llegar al médico y decir, mire, mi ciclo menstrual es de este tipo. Ahora, yo quiero que usted me diga, ¿es normal, no es normal? Y ahí entonces vamos a empezar. La primera causa por la que desaparece la menstruación de manera normal es por el embarazo, por la menopausia, y hay otras causas también que son normales por las que pueden haber alteraciones de la menstruación, pero esa es la primera. Y cuando hay sangrados anormales, también hay que estudiar a ver si no ha habido previamente un embarazo, si hay algún desbalance hormonal que pueda estar produciendo una secreción anormal de esa capa interna del útero. O sea, hay que estudiar a esa paciente para saber qué hay que hacer. A veces hay que hacer algunos procedimientos, todo va a depender si es una paciente sexualmente activa o no, si es una paciente que apenas está comenzando a ver su menstruación, si es una mujer, una adolescente, o si ya es una mujer que está en su etapa reproductiva, en el medio de su etapa reproductiva. ¿Y existen varios tipos de menstruación? La menstruación en sí es la misma. La situación de que existan o no varios tipos es lo que acabamos de hablar. O sea, la cantidad de sangrado, si hay sangrado entre menstruaciones, si hay abundante sangrado, se llama polimenorrea, si hay amenorrea, que es la falta de la menstruación, Se considera amenorrea cuando hay una menstruación que se puede retrasar hasta por 6 meses o más. Pero algunos le llaman amenorrea a que falte la menstruación 1, 2, 3 meses. Okay. Pero eso es lo que se considera, que es una de las cosas que más llevan a la consulta a la mujer. Normalmente entonces cuando pasa cualquiera de esos casos, o la ausencia, o el exceso, o el sangrado frecuente, se debe hacer un chequeo, ¿no? Claro que sí. Dejarlo a la ligera. Sí, hay pacientes, hay mujeres que a veces ven que no le está llegando la menstruación y dice, eso es normal en mí, a mí no me llega la menstruación. Y no van al médico. Cuando van al médico ya a querer solucionar su situación, pues ha pasado mucho tiempo. Cuando no hay un periodo cíclico entre el tiempo que dijimos, 21, 32 o 35 días, pues la mujer debe de acudir al médico. O si el sangrado baja de los 21 días, o sea, si es un ciclo muy seguido, entonces la mujer debe de acudir al médico para verificar que realmente todo esté bien. ¿Qué podría pasar por un descuido en la menstruación? Es decir, una persona que está teniendo un problema, como tienden a ser dejados normalmente, ¿qué podría ocasionar? Bueno, mire, realmente va a depender del tipo de trastorno, porque si es un sangrado muy abundante, pues la mujer puede desencadenar una anemia, hay un sinnúmero de situaciones circulatorias, pero también, si es que le está retrasando la menstruación, puede que tenga un embarazo y no se esté dando cuenta porque era irregular, yo no quedo embarazada, yo no estoy embarazada y no se está atendiendo a ese embarazo debidamente. Puede que haya un problema que pueda desencadenarle una infertilidad que después no pueda resolverse porque cuando llega a querer resolver la situación ya está muy avanzada en edad o ya no se puede dar los pasos necesarios. O sea, que realmente es importante el hecho de que haya una irregularidad menstrual y eso. Bueno, señores, antes de irnos para lo que es una pausa, vamos a ver qué nos tiene hoy el doctor Custod con esos tipsitos de nutrición que siempre nos tiene. Y ya luego de la pausa seguimos con el tema del día de hoy. Si quieres perder peso, lo preferible es entrenar en ayunas, contrario a cuando uno quiere aumentar masa muscular. Esto se realiza de esta forma porque cuando uno desayuna y consume una cantidad, por ejemplo, alta en carbohidratos, se libera la insulina y la insulina impide la utilización de las grasas o de los lípidos para ser utilizados como fuente de combustible durante el entrenamiento. Ahora bien, muy importante, reponer esas calorías después del entrenamiento.
específicamente con lo que se llama o un post-workout meal o una comida después del entrenamiento, la cual consiste en una buena cantidad de carbohidratos para reponer el glucógeno utilizado, una buena cantidad de proteínas para evitar el deterioro del músculo que se ha realizado durante el entrenamiento de pesas. Señores, sí, antes tengo que hablarte de Stream Gel, esa gelatina que es la número uno del mercado, pero ya no es solo una gelatina, sino una línea de productos del cuidado del pelo, donde tendrás champú anticaída, productos, gelatinas para dependiendo el estilo de peinado que a ti te guste, todo lo que necesitas, Stream Gel lo tendrá. También estarán presentes en el To Get Fit Fest con eventos y promociones para toda la familia. El evento que vas tanto esperas también es Mr. and Mrs. Punto de Salud, el cual será el 24 de agosto del 2003. Y recuerda que vas a poder ganar más de $500,000 de pesos. Por eso no dejes de darle seguimiento a este para que tengas mayor información. Y el punto verde del día de hoy nos dice: no uses manguera para lavar el auto o limpiar el patio. Una manguera consume más de 20 litros por minuto. Siempre es mejor usar un balde, una cubeta o controlar el consumo del agua. Bueno, ya vamos a seguir con lo que viene siendo, ya que estábamos hablando de la menstruación. Claro. Óyeme eso, y hablando de desborde. Doctor, ¿por qué hay en casos que a mujeres le llega tan intensa la menstruación que casi la tienen que internar? Que... Sí, ese trastorno se llama dismenorrea. Es cuando la menstruación produce mucho dolor. De por sí ya la menstruación libera sustancias que pueden producir dolor, que son las prostaglandinas. Pero hay pacientes que realmente se les produce más dolor. Es tanto así que hay trastornos que están descritos cuando la menstruación es muy dolorosa, como el síndrome premenstrual o el trastorno disfórico premenstrual, que puede llevar a la paciente hasta un trastorno psicológico al momento de la menstruación, antes, durante y días después de la menstruación. No quieren ni que llegue. No, que tienen que ir a veces y tienen que ser medicadas por psiquiatras o algo, porque caen en un trastorno depresivo que uno no quiere imaginarse. Pero esto se puede trabajar con un profesional como usted. Todo se puede trabajar. Todos estos trastornos se pueden trabajar. Tratar de llegar al punto en el que la paciente pueda mejorar esos trastornos. Hay medicamentos especializados para eso, terapias anticonceptivas y eso que pueden ayudar a la paciente. Que se puede ayudar a la paciente, doctor. Y ya con lo que son las chicas que son ya atletas de alto rendimiento, que realizan altos niveles de entrenamiento, claro, ¿cómo esto podría afectarle la menstruación? Sí, las atletas de alto rendimiento tienen muchas situaciones. Primero, porque muchas veces tienen que comen muy poco, y el trastorno de la alimentación, anorexia o bulimia, puede llevar a un trastorno de la menstruación. También son pacientes que por su alto rendimiento pueden ver retrasada la menstruación por mucho tiempo. Y esto puede llevar a un desbalance hormonal también, o puede ser consecuencia de un desbalance hormonal. Son pacientes que hay que tratarla con cierta diferencia, porque ese es su trabajo. Y uno no puede retirarla de su trabajo para que empiecen a ver la menstruación. Claro. Pero hay que llevarla con sus estudios adecuados y su orientación es adecuada para que sepan qué es lo normal y qué no es lo normal en estos ciclos. Pero yo considero que ya entonces lo que viene siendo el punto central es que cuando tú no estás viendo un proceso regular, claro, sin importar si es la ausencia, claro, el sangrado frecuente, el exceso de sangrado o en el caso de un atleta que se está viendo afectada, lo principal es visitar a profesionales, claro, como sí, ustedes, que lo orienten. Claro. Y que, porque aquí eso es lo malo. Aquí todo el mundo es médico. Aquí todo el mundo te hace, sí, una receta. Bébete una, sí, tisana de... Eso es un problema. Que eso a mamá le servía. Entonces, hay muchos medicamentos y muchas cosas que se utilizan en ese sentido que pueden causar trastornos mayores del sangrado o de ahorita otra situación. Ahorita está intoxicado. Bueno, nosotros hemos visto sangrado abundantísimo por esas combinaciones que le hacen las abuelas y la madre. Ay, eso. Que eso es un problema grave. Doctor, díganos, por favor, las personas que quieren ya contactarlo para tener esa ayuda personalizada, ¿dónde podrían conseguirlo? En el Centro de Obstetricia y Ginecología, en el 809-338-6099. Bueno, señores, y ahora yo voy, antes de seguir con lo que son los temas del día de hoy, a ver qué plato nos trajo hoy lo que es la Chef Wen, para que ya tú empieces a educar ese paladar y que cada día puedas tener esas opciones nutricionales. Vamos a ver qué tenemos por ahí.
Leche Fuen y aquí vamos a estar trabajando con las recetas del día de hoy. Hoy tenemos una receta riquísima, va a ser un salmón a la sartén con unos vegetales salteados. Nuestro salmón ya nosotros lo teníamos marinado con jugo de limón, un poquito de sal y ajo machacado. Ahora vamos a llevarlo a la sartén por unos minutos de cada lado. No hay que sazonarlo con más nada. Si ustedes se fijan, aquí yo los tengo, ya están cortaditos en juliana y los tengo divididos por colores. Vamos a empezar por el que va a durar más tiempo para cocinarse, que son las zanahorias y las vainitas. Los tengo en aceite de oliva, que ustedes saben que es muy, muy saludable. Esta es una excelente opción, tanto para almuerzo como para la cena. Y vamos inmediatamente a agregarles también unas berenjenas que tenemos por aquí. Tenemos todos los vegetales cortados en juliana. En este caso la berenjena está más larga porque la berenjena es más larga. Además se consume mucho más rápido una vez que está en la sartén. Además de rica y sabrosa, esta es una cena que tiene unas vitaminas bastante equilibradas. Tenemos aquí el grupo B12. Tenemos vitamina A, tenemos hierro. Y el salmón lo complementa obviamente con las proteínas y las grasas omega. Un poquitín de sal, solo un poquitito. Bastante nutritiva, bastante saludable. Lo dejamos unos minutitos más. Vamos a tapar aquí. La zanahoria le aporta un color muy bonito. Esto, señores, no tiene nada de sazón. Olvídense de esas sopitas y de todas esas cosas que normalmente consumimos que no son saludables. Solamente estamos utilizando ajo, estamos utilizando sal y un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar más, aparte de sabor, para decorar un poquito también. Pero esto es un sabor, miren qué bonito, el ajonjolí, sumamente saludable. Un poquito de más grasas de las que nuestro cuerpo necesita. Y ya en un momentito van a estar nuestros vegetales. Normalmente muchas personas utilizan la berenjena como si fuera el plato principal. En este caso nosotros lo estamos utilizando también como guarnición, ya que realmente el aporte proteínico de la berenjena no es significativo. Por eso lo estamos utilizando los vegetales con nuestro salmón. Nuestros vegetales están ya en un punto de cocción apropiado para incorporar los demás. Ustedes saben que el repollo se cocina de una vez. El sabor protagónico lo tienen los mismos vegetales que estamos utilizando, como ustedes ven. La cebolla, la zanahoria, las vainitas, el repollo y las berenjenas. Ahora sí, ya vamos a tapar por un minutito más y están listos para servir. Nuestro plato está listo, miren qué bonitos están los vegetales. Y cuando los vegetales o los alimentos, usted los prueba y están crunchy, da mayor sensación de saciedad. Aquí ya tenemos nuestro producto final. Tenemos unos vegetales salteaditos y tenemos también con unas ruedas de salmón. Y todo está simplemente aderezado con aceite de oliva, ajos y sal. Y todos los otros sabores que ustedes van a encontrar en este plato son los mismos elementos de él. Por ejemplo, la cebolla, la zanahoria y las vainitas. Hay un perfecto equilibrio y balance entre las proteínas y la vitamina. Señores, ya también ves algo que va a ser parte de tu día a día. Ya es simplemente que veas cómo elaborar tus platos acorde a lo que estás buscando. Ya recuerda que si quieres ver estos platos ya con calma, luego del mediodía estarán en nuestra página puntodesalud.com.do. Ese video estará en el área actualmente de lo que es el cambio extremo. Y si quieres tomar ese plato, verlo, tomar los detalles y anotarlo, entra por ahí y ya lo puedes. Ya no tienes excusa de que no sabes cómo elaborarlo, porque ya en Punto de Salud también te traemos esas opciones, como también siempre te traemos los suplementos del día. Vamos a iniciar por lo que es un multivitamínico, y es el multivitamínico y energía. Recuerda que si quieres salud, un multivitamínico no debe faltar en tu día a día, porque va a ser el soporte, el apoyo de lo que es tu nutrición, para que puedas tener esos componentes que por la alimentación no tienes o quizás te faltan. Ya una fuente proteica será la Nitropic, excelente opción para merienda o antes de dormir.
que te va a proporcionar esa fuente de proteína que tanto buscas, pero a la vez otra opción como caseína de lenta absorción que te va a ayudar a evitar el catabolismo y la pérdida de tu masa muscular. Todos estos productos puedes adquirirlos por nuestra página puntodesalud.com.do/tienda con un 15% de descuento y también llamar al 809-476-9090, extensión 207 o 212 para que vayas, te hagas tu evaluación, te hagas tu chequeo o simplemente pidas tu producto para que lo recibas bajo tu hogar. Vamos a recordarte lo que son nuestras redes sociales, que es Facebook, que es Punto de Salud, Twitter, que es Punto de Salud 2G. Señores, te recordamos que mantente viendo nuestra página lo que es el cambio extremo. Ahí en la página están todos esos videos de entrenamiento que de verdad están muy buenos. Ya hoy se incorporaron lo que son los platos nutricionales. Vas a poder ver los tips de lo que es el Dr. Custod por esa zona también. Y todos esos detallitos que van a ayudar a que cada día tu vida cambie están en nuestra página. Te recordamos, ya este sábado va a ser ese gran evento, el To Get Fit Fest, que, señores, ese día va a ser dedicado al ejercicio. Vas a poder probar todas las opciones de entrenamiento. Yo, Marcia, compró su licra para bailar zumba. Sí, y su pulsera. Es decir, ese día va a estar muy bueno. Vas a ver entrenamiento como Strongman. Vas a hacer CrossFit. Los niños van a tener entrenamiento y también animación. Tus mascotas van a tener un área dedicada a ello. Es decir, cada miembro de tu familia podrá disfrutar de este. También, si te gustó lo de la receta del día de hoy, ese día vamos a tenerte dos chefs que te van a enseñar todo lo que vamos a tener. Y ya desde mañana vas a poder acceder a nuestra página y ver la agenda de las actividades, los diferentes horarios, tanto de Cooking Show como de todo. Y todo lo que vas a poder ver en este evento estará ya desde el día de mañana. Te recordamos de nuevo nuestra página web, que es puntodesalud.com.do. Y como siempre, decirte que más que imagen, somos un estilo de vida. Hasta mañana.